Actividades como el mejoramiento de muros y graderías, pintura, limpieza y poda de zonas verdes garantizan la recuperación del emblemático escenario. La semana pasada y durante esta semana estamos trabajando en la cancha de Zapamanga, cuarta etapa. Estamos realizando labores de limpieza, pintura, rocería, adecuaciones menores en las graderías, por ejemplo, que estaban en mal estado. De la misma forma, una vez terminemos en la cancha de Zapamanga, vamos a ir a trabajar en la cancha que queda cerca de Zapamanga, quinta etapa, en el cruce entre la Transversal Oriental y la vía a Villaluz. Los habitantes de Zapamanga, cuarta etapa, destacaron la calidad de los trabajos que realiza la cuadrilla de infraestructura, que a diario se desplaza por los barrios de Florida Blanca haciendo intervenciones de bajo impacto. Algo que nunca se haya visto así de infraestructura, pero lo están haciendo y es un trabajo muy excelente. Me parece muy bien lo que están haciendo, aunque pues la verdad la cancha necesita más arreglo, ya el suelo está muy desnivelado, necesita también los aros, los arcos, porque hace mucho tiempo que no le meten mano a la cancha. Los trabajos de la cuadrilla de malla vial y equipamiento también incluyeron rocería, corte y poda en el retorno de la gallera y la pavimentación de un tramo de la vía en Cañaveral Oriental.